Estaba pendiente.
y se les ve felices juntos. Cabe resaltar que él sigue con las miradas y gestos que solo me hacen confundir al mismo tiempo, que me sentía muy mal. Ahorita solo enfoco en superarlo, pero es tan difícil porque siento tanto que hubiéramos hecho un buen match. Querida Julie, ¿algún consejo? Sido mi edad, ¿cómo puedo superarlo? Gracias en serio por leerme. Te mando muchos abrazos y buena energía desde Colombia. Un besito hermoso, hermoso esta Colombia. ¿Por qué dejó de hablarte? Muy buena pregunta. Pueden haber muchas hipótesis, la verdad. Una puede ser tal vez que sí en problemas. Ustedes saben, deben de saber que adultos teniendo algún tipo de relación amorosa con menores de edad, pues es un delito. Entonces, tal vez ese fue el motivo. Es una hipótesis. Otra hipótesis es que tal vez habrá comenzado a tener pareja porque no me especifica bien de cuándo a cuándo tuvo la pareja con la que terminó, que es más o menos la que estuvo con la que estuvo mientras hablaba contigo, algo así. No comprendí muy bien, pero puede ser que dejó de hablar contigo porque comenzó esta nueva relación y ya no le parecía tal vez hablar coqueteando así con alguien, no sé. Otra hipótesis puede ser que la novia les encontró la conversación y le dijo: ya no vuelvas a hablar con ella porque no es solo de amigos. No sé, un montón de situaciones que puede haber, ¿no? También yéndonos al lado negativo, que no nos va a gustar tanto escuchar, pero puede ser una realidad, es que tal vez no le gustabas de esa forma amorosa, ¿no? Ser, ya les he dicho mil veces que no todas las personas, les vamos a gustar, así como no a todas las personas, nos gusta, no, es algo normal, parte de la vida. Puede ser una hipótesis también, ¿no? Que no sabemos ahora sobre esas miraditas que se daban, pues. Extraño, ¿no? No sé, para mí que habrá sido una mezcla de que tenía enamorada y que él era mayor que tú. Podría ser, no sé, por eso, porque eso de que te miraba, no sea como sea, el final fue el mismo. Uno, te dejó de hablar. Dos, no se concretó nada amoroso, no, ni siquiera una en amistad, porque también te dejo de hablar. Entonces, ¿quieres seguir atrás de una persona que no te da un espacio, un valor, nada? Yo te diría que reconsideres, que no estés detrás de alguna manera, ¿no? De esta persona que no te habla. O sea, puedo equivocarme, ¿ok? Pero a mi edad, con experiencia y con experiencia que veo de amigos, pues me puedo dar cuenta que una persona, un hombre, si hablamos en este caso, cuando quiere algo en verdad, cuando una persona le gusta en verdad, pues va atrás de ella o va atrás de él. O sea, no es tal vez como algunas mujeres somos de ay, damos mil vueltas, que puede ser, que no puede ser. No, creo yo que los hombres son más prácticos. Cuando quieren, pues lo hacen, punto. Entonces, si él no te habla, no está ahí, pues te recomendaría que abras tus alitas, tu
así me sitúo mucho mejor, porque yo creo que los consejitos tienen mucho que ver la edad de la persona. Hace unos años salía con un chico el cual conocí en proyectos que hacía en la escuela. Él era el chico perfecto para mí, muy guapo, inteligente, hasta que un día, estando ya aquí en Argentina y estando incluso en casa, recibí el mensaje de una chica, la cual me pedía disculpas y me avisaba que mi novio en ese entonces me había engañado con ella. Yo no me enojé, insulté ni nada de eso, más bien me sentía muy mal y decepcionada. Terminamos nuestra relación bien, hoy en día somos amigos, pero la confianza no ha sido la misma y mi autoestima tampoco fue el mismo, ya que me preguntaba qué podía tener ella que yo no, ya que esa chica ni siquiera era buena persona, solo se burló de él. Yo lo perdoné, pero nada más. 5 meses después conocí a otro chico, con el cual dentro de unas semanas vamos a cumplir 2 años. Creo que es como mi héroe. Es mi mejor amigo y mi compañero. Es lo mejor que me ha pasado y nunca había tenido una relación tan linda como la que tengo ahora. De verdad, mi vida cambió muy positivamente gracias a él y a su amor. Gracias, Julie. Amo tus videos y más a ti. Por favor, si llegas a poner esto en tu video, di mi nombre. Diana. Por el final, que es súper bonito. Me alegra que estés con una persona que te haga decir que es tu héroe, que es tu amigo, tu compañero. O sea, qué bonito, qué bonita debe ser la relación para que tengas esa percepción de tu novio, ¿no? A veces cuando pasamos situaciones muy difíciles, relaciones, no sé, tóxicas o que no nos valoran, etcétera, pues luego de alguna manera llega un príncipe para nosotros y no nos la creemos, ¿no? Porque en ese momento en que todo es oscuro, pensamos que todo va a acabar, que va a seguir así oscuro y que no vamos a poder ser felices, reír de nuevo. Pero con el tiempo puedo decirte que eso pasa y vas a, y siempre hay un roto para un descosido. Siempre vas a conseguir una persona muy buena para ti, ¿no? Obviamente es necesario que te pongas, ¿cómo se diría?, algunos parámetros de persona que te guste, ¿no? Yo siempre digo que cada relación hace que tengamos una mayor experiencia y sepamos qué es lo que podemos aguantar, qué es lo que no, qué es lo que buscamos en la persona, qué es lo que no. Entonces, sí, ¿no? Tienes que a veces, o sea, digo,
todo esto porque a veces por soledad caemos en estar con personas que no cumplen nuestras expectativas, ¿no? Que no son adecuadas para nosotros. Entonces, pues es algo que hay que pensar, ¿no? Sobre esa persona que te sacó la vuelta, ¿no? Que te engañó. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy en desacuerdo con la infidelidad. Soy una persona que nunca ha sido infiel en mi vida y que siempre recomiendo a otros que hagas a otros lo que te gustaría que te hagan, ¿no? Yo soy la persona que sí entiendo y comprendo que el amor puede llegar a un punto en el que se acabe por desgaste, por lo que sea. Pero antes de tú sacar la vuelta, pues ten los pantalones y termina con tu pareja. Dile que ya no siente lo mismo. Y es mejor herir engañando con otra persona, ¿no? No sé por qué tu exnovio habrá hecho esto. Y bueno, la chica también, bueno, ok, se tomó, la consideración de escribir. Sabía que estaba contigo porque se metió con él, ¿no? Y peor aún, tu novio. ¿Qué le pasó? Felizmente te alejaron de una persona así. Porque creo que no podrías confiar, no podrías estar tranquila, a menos que eso sea lo que tú desees. Si tú quieres una relación abierta, pues es otra cosa, ¿no? Así que nada, vamos ahora con la próxima historia. La siguiente historia dice así. Bueno, mi historia comienza a finales de junio de hace 2 años. Un sábado por la mañana desperté y tenía una nueva solicitud de amistad. Cuando la vi, lo primero que hice fue entrar a su perfil y dije, wow, sí es lindo. Y él me mandó un mensaje y le respondí. Estuvimos hablando unos meses. Hasta que llegó el día de conocernos. Cabe mencionar que él tenía novia, pero siempre me dijo que no tenía novia. What? ¿Qué hacen eso? Dios mío. Bueno, un viernes 13 de septiembre del 2018 fui a verlo cuando salió de la escuela. Él es 2 años mayor que yo. Entonces fui, charlamos un poco y me dijo, Dora la exploradora. En ese tiempo yo tenía el cabello corto. Entonces yo me molesté y le di una bofetada. Jamás creí que sería fuerte. Y él se molestó. Bueno, después de eso le dije que tenía que ir.
regreso de Estados Unidos me vino a ver y salimos en la noche. Sentí bonito, nos besamos bajo la lluvia. ¿Pero por qué lo besas si tiene novia? Oh my God. Su novia lo terminó el día de mi cumpleaños. Me partió el alma verlo así. Siempre íbamos, fuimos a ese parque, me desahogué con él y me vino a dejar a mi casa. Me sentí tan bien jugando con él. Entró a estudiar a la misma prepa que yo y todo cambió. Si ya sentíamos algo, estar en contacto diario hizo que aumentara el sentimiento. Era muy lindo conmigo. Empezamos a ser novios el 14 de marzo y a la semana declararon contingencia por COVID en México. Obviamente, respetando todo eso, no nos vimos cerca de 2 meses, pero como estudiábamos en la misma prepa, en el mismo salón, tuvimos una tarea algo complicada y se ofreció a ayudarme y vino a mi casa. Cuando terminamos la tarea, me enseñó a bailar y se dejó maquillar por mí. Cuando se fue, me dijo: se te dilata mucho la pupila cuando estás conmigo. Qué creído. Dicen que eso pasa cuando algo o alguien te gusta mucho. Miré sus ojos y él tenía la pupila igual que la mía. Yo me sentía muy especial porque me hacía feliz. Después de eso, no nos vimos hasta el 3 de julio, en su cumpleaños. Le preparé una linda sorpresa y sentía que debía dársela en un lugar especial. Y lo cité en el mismo lugar donde lo vi por primera vez. Y me dijo: es increíble cómo aún estás enamorada de mí. Después de 2 años, eres lo más bonito del mundo. Lo abracé y le dije: te amo. Sentí una paz tan grande. A los 8 días me vino a ver y estuvimos hablando súper bien. Le dije que me ayudara a lavar los trastes. Me cargó cuando nos besamos y hace una semana todo estaba muy bien. El viernes me dijo que me amaba mucho y el sábado me dijo que iría a Ciudad Juárez a trabajar. El domingo por la mañana me terminó. El lunes me bloqueó del WhatsApp. El martes me llamó y me explicó el por qué se va y trato de entenderlo, pero es difícil aceptar que de un día para otro cambió. El jueves en la mañana me llamó y me dijo que se iría el viernes, que si me podía venir a ver, y acepté con gusto y no llegó. Se fue sin despedirse. Guarda, ¿qué tienes, chico? Lloré y aún lloro. Llevo días llorándole a una persona que se fue y dejó su recuerdo. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar, dijo Ed Maverick. Solo le deseo lo mejor, que se cuide a donde quiera que vaya. El cariño que le tengo es enorme. Nunca se olvide el primer amor. Solo queda dar gracias porque me hizo muy feliz. Y si no lo busco, no es que no lo quiera, es que alejarte y dejar ir también es una forma de demostrar. Y como me dijeron, a veces solo cambia la situación, no el cariño. Y si un día vuelve, estaré para él con los brazos abiertos. Siempre tendrá un lugar en mi corazón.